presidente de la CPC, Rafael Guilizasti, reafirmó el compromiso del sector privado para que el país alcance el desarrollo. En el Encuentro Nacional de Empresarios 2010, ENADE, llamado Viva Chile Mierda, fijó los desafíos del empresariado para alcanzar el objetivo a nivel del país. Seremos un país desarrollado si nuestra empresa privada da los saltos que se requieran. Tengo la más íntima convicción que lo lograremos. He aquí un listado somero de ellos. En primer lugar, la innovación como disciplina principal de gestión empresarial. Innovar es el resultado de las capacidades de adaptación y cambio de cualquier empresa ante nuevos escenarios, sean de tipo económico, de nuevos consumidores y de transformaciones tecnológicas. Y todo ello está ocurriendo hoy. A veces se separa empresas de emprendimiento. Creo que es un error, pues la empresa debe fomentar un clima de emprendimiento interno y a su vez participar y gestionar iniciativas emprendedoras en el ámbito externo a ella. En segundo término, en aquellos sectores más consolidados debemos dar paso hacia una internalización de nuestras empresas. Los países de América del Sur presentan una oportunidad para ello. Y no solo me refiero a empresas del retail, forestales y servicios financieros, sino también a empresas agroindustriales, de la construcción, de servicios generales y de servicios de salud y tecnologías de la información. Nuestra política de apertura comercial y los numerosos tratados que la respaldan y el espacio geopolítico del Asia-Pacífico y de nuestra vecina América del Sur son una oportunidad única para empresas chilenas de capital humano de excelencia y que encontrarán sin duda en el sistema financiero nacional e internacional los recursos para esta expansión. En tercer término, tenemos la oportunidad de construir mejores relaciones laborales. A mi modo de ver, el mercado del trabajo chileno tiene dos desafíos: el de expandir la oferta laboral, de modo que el número de personas que trabajen crezca significativamente, especialmente en el segmento de jóvenes y mujeres. Esto, junto con incrementar los ingresos autónomos en los hogares, llevará a una movilidad laboral que favorezca a los mejores. El gobierno debe diseñar incentivos para la expansión de la oferta de trabajo. El otro aspecto, y en línea con la recomendación de la OECD, es promover las negociaciones colectivas por empresa, las cuales, en el marco de la libertad de asociación, deben incluir una amplia gama de materias de interés del empresario y de los trabajadores, como la seguridad laboral, bolsas de hora, trabajos de jornada parcial, mecanismos alternativos a las indemnizaciones legales, necesidades de capacitación, entre otras. No veo otro camino que este para dar cuenta de la diferenciación entre empresas y sectores de nuestra economía. Y por otro lado, será el mejor estímulo para que empresarios y trabajadores superemos barreras de desconfianza y entremos al de los mutuos beneficios. No es un tránsito fácil, pero persistir con regulaciones generales que no dan cuenta de las diferencias sectoriales es un freno a la competitividad. La otra cara de esta realidad es una modernización y un estatuto autónomo de la dirección del trabajo, a lo que se debe sumar el perfeccionamiento de la justicia laboral fruto de la experiencia de estos años. También en esta línea las empresas podemos hacer más en mejorar la capacitación laboral y comprometernos con los procesos de intermediación laboral. La capacitación es un instrumento esencial en el perfeccionamiento del capital humano de las empresas y de los trabajadores en su búsqueda de lograr un desarrollo personal íntegro y mejores remuneraciones. Hoy existen los recursos de la franquicia Sense, pero hay un enorme espacio para mejorarlos y hacerlos más efectivos. En cuarto lugar está el tema de reducción de emisiones. El mundo de la postcrisis mantiene su preocupación por implementar una economía sustentable que promueva la mitigación de gases de efecto invernadero mediante programas de reducción de CO2, de emisión de CO2 y racionalizar al máximo el uso del agua. Más allá de las políticas públicas a implementar a este efecto, donde es esencial ir tomando compromisos congruentes con nuestro crecimiento económico y consistente con compromisos multilaterales, donde haya responsabilidad de los países con más emisiones, tenemos una oportunidad, cuál es la de incorporar en nuestra innovación empresarial procesos y productos que vayan dando una tónica verde a nuestra economía. Tenemos ventajas en muchas áreas, como la agrícola, la agroindustrial y forestal,
Por otra parte, las nuevas inversiones en el campo minero y energético ocupan tecnologías fuertemente reductivas del impacto ambiental. Hoy vemos que muchos países toman en consideración estos elementos para proyectar sus desarrollos industriales. Quinto, para atender a la mayor empleabilidad, el rol de las pequeñas y medianas empresas en el concierto económico es fundamental. Muchas de las reformas micros deben apuntar a procesos que fortalezcan su desarrollo. El acceso al crédito es clave en su progreso y cabe felicitar al gobierno por las nuevas medidas que está tomando Corfo en este sentido. Esperamos asimismo que una segmentación de la tasa máxima convencional por producto permita a los bancos actuar más activamente en este ámbito. Por otro lado, los cambios en los sistemas de capacitación deberán permitir que trabajadores de las pymes accedan a ellas. También la responsabilidad de las empresas, especialmente de las de mayor tamaño, implementar en un contexto de encadenamiento productivo políticas de desarrollo de proveedores para acceder a estándares competitivos. Estudios del BID señalan que uno de los focos de la falta de competitividad es la cantidad de empresas pequeñas de muy baja productividad, particularmente en los sectores de servicios.